Saludos, señores. Estamos aquí con esta película de Fernando Almada, una tremenda película, Pistolero bajo el sol. Arrancamos ahí. Película pinta que va a ser buena, ¿verdad? Ahí es donde empieza a ponerse buena la cosa. Estos son los malhechores de la película. Ay, ay, ay. Dios celoso y vengador es Jehová. Levanta las manos muy alto. Como si le pidieras a Jehová que te salve. Ese se ve que es Matatán. Guarda enojo para sus enemigos.
Jehová es tardo en la ira y grande en el poder, y no tendrá al culpado por inocente. Él amenaza la mar y la hace secar, y angosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y la flor del Líbano, y el Carmelo fue destruido también. Lo van a retraer. ¡Fariseos! ¡Fariseos! Bueno es Jehová para fortalecer en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa, oh, Dios, la consumación de su lugar. Dos caballos al mismo tiempo, arrastrándolo. Tú tienes que hacer una venganza. Contra Jehová, él hará la Sion. La Sion no se levantará dos veces. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Habla mentira de su habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ay, ay, ay. Tiene que estar deflecado, ¿eh? Señora Larsen, no se meta en esto. ¡Lárguese! ¡Lárguese! Esa me parece a Sasha Montenegro, que trabaja bien, ¿sí? Esa es ella. Pero te va a ver, eso va a traer consecuencias. Llévenlo al cementerio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros que no se ven. Los hombres que andan encima no lo saben. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! Entonces vi el cielo. He aquí un caballo blanco. Lo montaba, se llamaba Fiel Verdadero. Con justicia justa en pelea. Oh. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es mejor quedarse quieto. Yo así lo hago y vivo tranquilo. Sí, Sam. Quisiera pensar como usted. A Kurt no le gustan los extraños. Podrían arruinarle sus negocios. Maldito pueblo. Nunca cambiará. Sí. Nada más que Kurt no existiera. Existirán siempre. La gente como él nunca se acaba. ¿Sabe, Marta? Un día Kurt me dijo que la tienda sería suya. Y acertó. Mañana comprará el templo con predicador y todo. Los viejos nos enseñan. Ese es el dueño del pueblo. Sí. Vamos a aceptar las cosas. No hay remedio. En ese caso, como empleado de Kurt, súrtame esta lista. Claro. ¡Juntos! ¡Hasta la muerte! No. ¡Juntos!
hasta el infierno. Ay, sí. No, pero ese hombre tiene guante, ¿verdad? Pobrecito, miren cómo lo llevan. Otro que va después que lo arrastraron. Dios mío. Se lo coman los buitres. O lo palo fue para que lo mantuvieran en equilibrio en el caballo, ok. Ahí lo paran, no lo dejan caer. Lo agarran para un lado y para el otro. Y como está ese sol, ¿verdad? El pobre caballo está sufriendo también. Ay, ay, ay. Pero tiene aguante, ¿sí? Y como te asesorio. ¿Y qué fue lo malo que hizo ese hombre, Dios mío? Solito. A lo que veo es que no hay compasión para nadie aquí en esta película, ¿eh? Ah, bueno. No lo molestes, no sabes qué es. ¿Y qué le va a dar a la mujer, ese abusador? Mira ese fresco a la mujer, entonces se le da. Ven. La próxima vez. Ay, ay, ay. Claro, no puede permitirlo. No debes prestar atención, Ben. Y controla a ese genio. Todas me entienden, Kurt. Ellas son vulgares, sucias. La señora Larsen sí que vale la pena.
La llevo metida en la sangre, Kurt. Yo daría cualquier cosa porque... porque tan solo me sonriera. Algún día lo conseguirás, Ben. Esta es película de barra. Por Marta Larsen. Son buenas. Mucho amargue, mucho amargue. Como que estaba buscando ya sentido la película, ¿verdad? Este sería el hombre que soltaron en el desierto con los dos palomas rabos arriba del caballo. ¿Tiene que ser? Sí, ¿verdad? ¡Qué espantado! Gente, ¿qué pasa? ¡Hola, chona! ¡Delicaos! Ese mismo, este hombre lo encontró ya muerto, descomponiéndose. Sheriff, ¿cómo le ha ido? Bien. Le traigo un presentillo. ¿Eh? ¿Quieres decirme para qué diablos traes eso aquí? Este hombre fue cruelmente asesinado, Sheriff. Vea. Si no fuera por la recompensa que da el gobierno, ¿a quién diablos se le iba a llevar? Ni modo que a mi tía. Mira, llévatelo, estás apestando todo. Oiga. El pueblo. Claro, a la justicia. Este hombre no apesta tan mal. ¿Será que ha perdido el olfato? Todo lo que por eso sea. Mira, llévatelo al panteón y allá te pago la recompensa. Anda, llévatelo, por favor. Vámonos de tarde. ¿El qué? Necesito un traguillo. Ando muy reseco, muy reseco. Vamos, allá te pago. Vámonos, amigo. A esta gente no le gusta cómo apestas. ¡Ignorantes! No se dan cuenta que andamos tal como tú. ¡Pedele caos! ¡Qué autoridad, eh! ¡Qué autoridad, señor, eh! Véngase, mechona. Dígame la huella. Vamos a entrar al difuntito para que ya no apeste. ¡Va! Se supone que tiene que buscar quiénes lo mataron, aunque él sabe, porque está comprado también por el malo. Oiga, sheriff, yo no sé leer y escribir, pero a mí se me hace que esto dice que este hombre era colega suyo. Era un comisionado de Forest Town, un investigador rural. Voy a escribir al condado para que me envíen información y comenzar la investigación de inmediato. Cuidado, le quito su tiempo, sheriff. Ok. Ahora sí. Ay, cuando tenga tiempo le pone otra, ¿eh? ¿Sabe? Yo tengo mucho que hacer y 5 botellas de whisky me están esperando. Hasta luego. Y lo mataron en el medio del pueblo y el sheriff no hizo nada. Absolutamente nada para ayudarlo, ni defenderlo, ni tampoco buscar a los criminales. Bill Landon nació en Montana en el año de 1837. Hijo de Sam Landon y de sí, Olga Bryan. Botella de whisky. Ahí, Familiar único, Antonio Landon. 6 años menos que Bill. Ocupación de Antonio Landon, croupier.
No sirvió de mucho esto. El teniente Landon llevaba una investigación sobre contrabando de armas, las cuales luego eran vendidas a los indios. Bill salió de San Luis Grande y le perdemos su rastro. No sabemos a dónde fue ni quién pudo haberlo matado. Llévale esto a Tommy Landon. ¿Tony Landon? Sí. Está en Montana City. Y este güeyito. Ah. Pleito de parejo. Está un pleito de parejo. Claro que sí. Un gordo para un flaco. Y entonces, David besó Goliat. No sirvió de nada. Mierda. Ay. Priete monstruo. Ni así. Ajá, yo creo que con eso sí. ¿Dónde coño lo tumbó? Oh. Pues estaba por ahí, veo ganarle, goido. Mira para allá. Abre la celda. Y entonces, porque ganó, tenían que darle premio. Son pertenencias de su hermano. El cuerpo de su hermano Bill fue cruelmente sacrificado. Un gambusino lo halló y luego lo llevó a Silver City. Y ahí se le dio sepultura. Para constatar estos datos, puede ir a Silver City. O al condado de San Luis Grande. Ay, que mataron al hermano de él. Y él va a buscar venganza. Ahí es, claro. Ahí es donde la cosa se pone buena ahora. Necesito ver al gambusino que lo trajo. ¿Y para qué te preocupas? A mí no me sirvió de mucho. De todos modos, quisiera verlo. Debe andar emborrachándose en algún salón. Tony, escucha. Recuerda que la venganza no va a devolverte la tranquilidad.
Además, ¿por qué no dejas que la ley haga su trabajo? No. No tengo tiempo de esperar para que la ley actúe. Sheriff, se conoce que a usted no le han matado a un hermano. Se chere la ley y está comprado por ello. Claro. Perdone. ¿No ha visto al dueño de esos caballos? ¡Despierte! ¡Viva Cristo! ¡Está cayendo whisky! ¡Qué humo, eh! ¡Santo Dios! ¿Qué quieres? Hablar contigo. Hace 10 años que no encuentro una pepita de oro. Quiero saber del hombre muerto que le trajiste al sheriff. Yo nomás lo traje. Eso es todo. No, hombre. En la tierra no. Dime lo que sepas y tendrás para más whisky. Dame un trago que mi piel revienta. Es que estoy muy reseco. Basta. Ya está bien. Si no, después no me dirás nada. Encontré donde termina el desierto. Adiós, caray. Estaba muerto. Amarrado a una cruz. Parecía un Cristo. Estaba todo destrozado, como si lo hubieran golpeado. Pobre hombre. ¿Y tú quién eres? Un tipo que le gusta hablar con la gente. Adivina cómo me ves. Soy un coyote pata ancha, muy andado. Muy andado. Y tú te traes algo. Dame un traguito. Estoy medio resecón. Está en buenas manos. ¡Qué buena oportunidad! Ya me siento mejor. ¿Dónde lo encontraste? Ya te dije. Donde termina el desierto. ¿Cómo se llama ese lugar? Lo de este hombre, y trago. Esas tierras llegaron tarde al bautizo. Son tierras que nadie conoce, que nadie pisa. Mira, dibuja en el piso y marca el lugar. Yo sé que un gambusino nunca se pierde. Téngame tantito por vía suyita. Póngame atención. Poblado Wondell. Paso del cañón. Este hombre que le va a dar la pista... A él, para ahí venga su hermano. Porque en realidad él no sabe nada. Santa Rita. Aquí a Sina lo encontré. Más allá queda el desierto. Y muchos soles más. Está San Jacinto. Después Sonora. ¿Lo va a dibujar ese? México, ¿eh? Un borracho. No me dijiste cómo te llamas. ¡Hey! No me dijiste cómo te llamas.
Como te llames, a tu salud. ¿Qué te importa? Esto es lo que quieres, tu cuenta y tu ron. A da gusto bebiendo ron ahora, compadre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y el hombre leyó el mapa. Oye, perfectamente. Como se ven esos cielos, coloradito, Dios. Todo eso es arena. Arena blanca, fina, pura. Caballo murió también. Ay, ay, ay. Buscando pruebas que anda él para poder dar con lo que le mataron a su hermano. Lo encontró, fue derechito. No hay más que cerveza, forastero. Deme un tarro. Trae cerveza. Extrañas espuelas, amigo. Te va, güey. No verá otras iguales en toda la región. Le aseguro que bestia que yo monto. Bestia que no me olvidará jamás. No lo dudo. Entonces...
Ay, 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 ay. Lo que encontró al lado de cadáver de caballo. La vaina de la estrellita que se le rompió la bota. Ya. Ahí Esto es. le pertenece. Le clavó la estrella de la bota. Esa gente era una lona montando caballo, usted. Esa escena no se repetía, ¿no? Esa escena quedaban. Gente peta corriendo caballo. Ay, 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 ay. Bonita esa escena, está bonita. Esa escena se ve bien ahí, ahí en el desierto, esos caballos corriendo ahí, como echando competencia. Pero bueno, Marichay, panda que van, caramba. Lo está cansando ya. ¿Cómo? Se le debocó el caballo. No tenga miedo. Pero está vivo. Ese hombre de las espuelas, ¿quién es? Por favor, yo no sé nada. Él solo viene a verme cuando le dan tiempo. ¿Quién tiene que darle tiempo? ¿Para quién trabaja? Trabaja para un hombre llamado Kurt. En San Jacinto. Gracias. Thank you.
Cuide bien el caballo, amigo. Con la pista que le dio la mujer, va a encontrar a los otros. Acostumbrados a ver gente desconocida. El camino fue largo. Me gustaría tomar un trago. ¿Me permite que lo acompañe? Sírvenos whisky. ¿Lo mató? ¿Sí? No. Vamos a divertirnos primero. Forastero, ¿le gustaría jugar una partida? Claro, una cerveza. ¿Cartas? Dale. ¿Tres? Ah, pues ese pueblo no puede llegar a nadie extranjero, porque de una vez lo matan. Ah, pero aquí que entran con el equivocado. ¡Rápido! ¡Lucas! Que sean 50, forastero. $100. Que sean 200, forastero. No voy, muchacho. Corta. Tú hablas. 200. Pagado. Dos cartas. Yo tres. Tú mandas. Mi resto. ¿Cuánto es? $1,000. Van.
¿Qué tienes, muchacho? Póker de reyes. Lo siento, muchacho. Él se ha dado cuenta que la mujer es la que le está haciendo señas. Al contrario. Yo, Póker de ases. Mañana volveré a jugar contigo, muchacho. Consigue más dinero. Aquí estaré, forastero. Mañana. Mañana será diferente. ¿Dónde podría descansar? Aquí arriba hay un cuarto. ¡Lo mato! Primero, recupero mi fama. Porque yo soy el mejor. ¿Lo oyen? Lucas, necesito ver a nuestro padre. Esa mujer se me parece como la que trabaja en Chucky, ¿verdad? A Tiffany. Necesito $1,000. ¿Tú? ¿Pidiéndome dinero? Me sorprendes. Bueno, es que no está Kurt ahora. Era, porque te ganaron. Espéralo. Va a traer mucho dinero. Sí. Pero yo necesito el dinero ahora mismo. Hace mucho tiempo que tú y Lucas dejaron de ser mis hijos. Desde que te aficionaste al aguardiente. Y por otras cosas. Te voy a decir algo. Kurt dice que ya no sirves. Yo digo que él tiene razón. Kurt siempre tiene razón. Kurt dice que eres un cobarde. Que te atragantas de alcohol y se te olvida hasta lo que fuiste un día. Kurt siempre tiene razón. Kurt tiene razón. Te hizo daño matar por la espalda, viejo. Kurt dice que te faltó oficio. Yo digo que te faltaron pantalones. ¡Kurt tiene razón! ¡Kurt tiene razón! ¡Kurt tiene razón! Lucas. Kurt tiene razón. ¡Kurt tiene razón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me oyen! Y eso, que ese es su padre de ellos. ¿Qué le parece? ¿Por qué tan triste, Dennis? Véalo ahí, el sheriff. Estás tan solo en la vida. Deberías formar un hogar. Necesitas quien vea por ti. ¿Por qué me hablas así? En este maldito pueblo de donde nadie puede huir, la única persona con nobles sentimientos eres tú. Dennis, ya estoy cansada de ser lo que soy. Así es que, si tú quisieras, yo... ¿Qué?
hace esta mujer aquí? Está aquí porque yo quiero. ¿Y a ustedes qué diablos les importa? ¡Estás ensuciando la memoria de nuestra madre! Por Dios, no le hablen así. ¡Usted cállese! ¡Lárguese! ¡Ella se queda! ¿Y quién eres tú para decidirlo? ¿Se está insinuando? ¿Que quién soy yo? Sí, tú. Tú, el culpable de que nuestra madre haya muerto en la más terrible soledad. Tú, el que siempre se ha traicionado a sí mismo. ¡Tú! ¡El que nos ha orillado a ser lo que somos! Ustedes no entienden. No entienden. ¿Qué es lo que no entendemos? ¡Tu cobardía! ¿Cobardía? Solamente un loco no sabe lo que es tener miedo. Yo una vez sentí miedo. Yo, Dan Sostin. Sentí miedo de perder lo único que tenía sentido para mí. ¿Tienes respeto ahí, no? Y por eso... Por eso maté a un hombre por la espalda. Porque estaba en juego algo más sagrado que el valor. Y ese algo significaba la seguridad de mi hogar. Pero eso ustedes jamás lo caray. Bueno. Entenderían. Entonces, esa es la culpa que este hombre siente, ¿verdad que sí? La que lleva adentro. Vámonos, Lucas. Déjalo que se siga revolcando en su propia porquería. ¡Lucas! ¿Por qué permites que Noel te hable así? ¿Qué es lo que tus hijos no entienden? Luca anda como medio sonso, ¿verdad? Aquel a quien maté por la espalda. Era el amante de mi mujer. Y yo sigo insistiendo que esa mujer se parece a Tiffany, la de Chucky. Celoso. Fue por celo. Ay, ay, ay. Sheriff. ¿Qué es lo que este tipo está haciendo con eso? ¿Por qué no nos deja en paz y se larga? No, pero ahí bebe todo el mundo, ¿eh? No se salva a nadie, no se salva. Botella que llega, botella que se van. ¿Qué le digo? Únicamente voy de paso. Y vine a que me conteste unas preguntas antes de irme. Dese por servido.
San Jacinto es un paraíso. Un paraíso, ¿eh? A mí me recuerda un pueblo donde les gusta crucificar a los forasteros. Sabe, amigo, no quiero saber nada de usted. Déjeme tranquilo y lárguese. Otro día nos veremos, sheriff. Ese mismo. Por el robar el caballo, okay. La lista de lo que necesito. ¿Vio al forastero? ¿Cuándo llegó? Anoche. Y esa miradita. ¡Ay, puncho! Y hacía falta que alguien le ganara. Yo creo que con esa miradita, como que nació la mulvera. Lo siento por el forastero. Será un juego que nunca ganará. Buenos días, señorita. Buenos días. Buenos días. Celebro que ahora contesten a mi saludo. La gente de aquí no está acostumbrada a los forasteros. Este lugar es diferente a todos los que conozco. ¿Conoce muchos lugares? Muchos. Pero aquí es diferente. Ha de ser por lo ordenado y limpio. Hay algo más que eso. Deme un paquete de tabaco de mascar. Sí, señor. No sé quién sea usted, pero lo mejor que puede hacer es irse de este pueblo. Me halaga que me lo diga. Pero también me resulta extraño. La gente con su actitud ya se lo advirtió, ¿no? Aquí tiene, señora Larsen. Uno nunca sabe lo que va a suceder al minuto siguiente. Permítame. Que tenga suerte. Oye, lo primero que le saludan. Buitres. Ahí están los palos con los que crucificaron el hermano de él. Que no se cayera de caballo. Ah, bueno. Ahí está descubriendo la cosa y paso. Lucas. Cartas. Lucas tiene que ser loco, sí. 200. Tres cartas.
500. No voy. ¿Por qué? Mis cartas son malas, muchacho. Póker. Bueno. Compro dos revólveres. El de tu hermano y el tuyo. Lucas. ¡No! ¡Dámelo! $200. Se acabó el juego, forastero. Grandes deseos tenía de conocerte. Te va a ver. Dance me habló de ti. Agente federal o pistolero a sueldo. Pero eso fue que le quitó los revólveres, pero vea. ¡Sáquenlo! Y que empiece la fiesta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Llegó el jefe de pueblo. Ese es el dueño de pueblo. Ay, ay, ay. Le vamos a robar los cuartos para colmo. Mátenme. No, pero era un muñeco que llevaban. Tiene que dar ahí, sí, que vea. Mátenme. Lleva y da, ¿eh? ¿Y quién lo va a defender?
Lo mismo que le hicieron al hermano. Y no va a parecer quien lo defienda. Ay, Dios mío. Me parece que a aquel le dio la botella de ron, el litro de ron, el galón de ron y el dinero ese que lo va a ayudar. El coyote ese, el borrachón. El que encontró la mano. Él le dijo que lo mataran. Si no se van a arrepentir, tú verás. Le dije que había nacido el amor con la mirada a ella, que lo vas a llevar, ¿eh? Ella que lo va a salvar. Con razón se morían, porque ahí sin poder moverse, amarrado de la mano los pies con los palos. El sol, el calor lo mataba, más los golpes que tenían. Máteme. Máteme. Bueno, buitre, tú no vas a comer ahora, ¿no? Sé que estás sintiendo la muerte. Así. Así. Ahí es. Yo le dije. Porque no te hizo caso la señora Larsen. Mira, gitano, la próxima vez que menciones a la señora Larsen, te mato. ¡Quietos! ¡Maldita sea! ¡Fórmense y vámonos! Bueno, le está dando whisky para que no le duelan los golpes. Lo está anestesiando.
Nos atacaron los apaches. Solo quedamos nosotros. Queremos incorporarnos a su regimiento. Incorpórense en las filas. Que son atracadores también, ¿eh? Santo cielo, Dios mío. No tienen piedad esa gente, ¿eh? Nada que me violente, señora Larsen. Yo he venido a verla. Quise acompañarla por un rato. ¡Salga de mi casa! ¡Lárguese! ¡Asesino! No debemos complicar las cosas. Usted debe sentir lo mismo que siento yo. ¡Cobarde! Ahora me siento muy mal. ¡Lárguese, cobarde! ¡Pare de decir tonterías! Yo no soy un cobarde. No lo soy. Vengo a su casa como un amigo. Este va a ser el primer muerto de la venganza de Fernando. ¡Déjame! Verla porque yo la necesito. ¡Déjame! Usted se habrá dado cuenta de cómo la veo cuando usted va al pueblo. Usted me va a entender. Usted sí me va a entender, señora Larsen. ¿Por qué tiene que hacer todo esto? Todo puede ser tan fácil. Ceder. Yo no quiero ser violento. Usted sí. No, no debe usted ser mala conmigo. Yo no deseo hacerle daño. Usted es muy débil. Es como una potranquita abandonada en el desierto. ¡Enfermo! Muy solita. ¡Asqueroso! ¡No! No estoy enfermo. No soy un asesino. Yo amo a la gente. La amo a usted. Pero tengo que hacerlo. Buena salud por este día. Cuando uno está en cama, los días son largos. Lo mismo decía mi esposo. ¿Su esposo? Murió hace un año. Lo quería mucho. Lo quiero. Cambiando el alma por oro, ¿eh? ¿Qué tal? Ajá. Él compró esta casa. Gracias por su ayuda. Me curó bien.
¿Qué se te ofrece, Kurt? Alguien me informó que andas contando mentiras, Joe. No sé qué quieres decir. Yo... Tú le dijiste a la gente federal que... nosotros les vendemos armas a los indios. ¡Por Dios, Kurt! ¡Tienes que creerme! Señor Landon. Me iré mañana con la salida del sol. Escúcheme, Tony. Mejor olvídelo todo y no regrese al pueblo. Tenía un asunto muy importante. Ahora son dos. ¿Cuál es su motivo? Algún día lo sabrá. Lo mío es algo que puede sucederle a cualquier mujer. Y no tiene importancia si uno se propone olvidarlo. De todos modos, seguiré viviendo. En cambio, la vida de usted está en peligro y... No se preocupe. Yo también viviré. Ojalá y así sea. Porque la violaron a ella, porque la violó, y no pudo ayudarla. Hace tiempo que no brindamos tú y yo. ¿Para qué? Seguido lo haces con mis hijos. Uno idiota y otro loco. Calma, Noel. Tu padre siempre es así. Saludens, viejo amigo. Lograste lo que querías. Te la puedes llevar. Esa mujer no me quiere, Kurt. Al principio todas son así. Después... después se doman. Necesito... Ay, dito loco. ¿Qué es lo que le pasa al loco ahora? Porque le dijeron loco, porque es loco como quiera. Quiero verla otra vez. Sabes, Ben... yo no olvido los favores. Me salvaste de la horca y... estoy en deuda contigo. Anda, ve por ella. Que te acompañe, gitano.
Tienes suerte, Ben. Mucha suerte. Martha Larsen será mi mujer. Buenos días, Sam. Buenos días, señora Larsen. Me da lo mismo de siempre, por favor. Con mucho gusto. Ahí, ¿eh? Sam, lo mismo de siempre, por favor. Sí. Señora Larsen, yo... Sam, por favor, apúrese. Yo necesito hablar con usted porque... Sam, por favor. Eso no importa ahora. ¡Déjenla! ¡Lárgate! He estado pensando en usted y he decidido que se va a quedar aquí conmigo. Esa no es la forma, señora Larsen. Así no, así no. ¡Suéltala! ¡Suéltala, degenerado! Te hacía en la tumba, forastero. De todos modos, eres hombre muerto. No salga de aquí. Por acá, señora Larsen. ¿Tiene dinamita? Sí, señor. Traigo unos cartuchos. Sí. ¿Qué va a hacer? Usted no se mueva de aquí. Ok, después hablamos. ¿Por qué mejor no se va? Yo tenía un hermano. Kurt y su gente lo mataron. El comisionado. Ahora sí, se puso buena esta vaina, compadre. Ay, ay, ay. ¿Quién fue? Procuren agarrarlo vivo. Dije del amor, ¿verdad? Me lleva. Y todavía te va anda caminando. Pero bueno. Gitano. Lucas. Será mejor que se quede aquí, señora. Pero Tony está solo, Sam. Solo contra todos. Es su lucha. Nosotros no haríamos sino estorbar. Yo lo voy a agarrar, sí. ¿Viví tú? Sí. Habló el viejo ahí. Habló. Ah.
Te asustó, coño. No que tú eres guapo. Adiós. ¿Pero dónde será que va? No, para allá que está el hombre. Ando, ando, ya lo contando. Ay, el loco, el loco. Están los tímpanos. Levántate. Te quiere vivo. Camina hacia el salón. ¡Camina! ¡Ah! ¡Camina! ¡Noé! ¿Qué es esto? ¡Otra de las matanzas de Kurt! ¡Ah, por el duelo! ¡Fúndete en tu guarida, viejo! ¡Esto no es para ti! ¡Tienes miedo, Noel! ¡Tienes miedo! ¡Ve a recoger el cadáver de tu hijo! Hace mucho tiempo que Lucas está muerto para mí. Tú también estás muerto, Noel. ¿Oyes? ¡Deja a ese hombre en libertad! He decidido ser la ley. ¡Fuck! ¿Me oyes? ¡Ben Austin ha decidido ser la ley! ¡Fuck! Pues se decidió el sheriff por fin de hacer justicia con sus propios hijos ahora, ¿verdad? ¡Wow!
todavía está vivo, señora Larsen. Era para que no se salvara, le metió tres fueron. Si lo hubieran matado, ya lo estarían festejando. Buen trabajo. Todavía no termino. Una sola cosa me gustaría saber. ¿Quién diablos eres? Bueno. Te prometo que lo sabrás. Vamos con el dueño de pueblo ahora. Antes de que te mate. Que busque el dueño de pueblo, que lo quería vivo. Ahí. ¡Sea! ¿Quién eres? ¿Recuerdas al comisionado que arrastraste y después crucificaste? Era mi hermano. Ahora ya sabes quién soy. Desenfunda cuando quieras. Prepárate a morir. Se jodió el dueño y pueblo. Tenía que crucificarlo para que quedara bien, ¿verdad? Pero tenía que presentar la mujer también. Tenía que presentarla a ella, ¿verdad que sí? Para que quedara bien ahí. Señores, gracias por ver mi contenido. Acuérdense que estamos aquí porque así es que YouTube no lo permite. Así es que YouTube no lo acepta. Así que ya ustedes saben. Apóyenme y...